Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las úlceras venosas o varicosas, también así se llaman. Bueno, por úlcera que entendemos, pues es, de acuerdo a algunos términos, la disolución de la continuidad de un tejido con prea de sustancia debido a un proceso necrótico. Necrosis significa pues muerte del tejido, ¿no? de la vitalidad de un tejido del organismo, por alguna razón, a lo mejor por falta de irrigación sanguínea, aunque pueden ser otras causas, claro. Y luego, pues, el tejido dañado, afectado, presenta escasa o nula tendencia a la cicatrización, o sea, no quiere. Se resiste a cicatrizar y tenemos ahí el tejido descontinuado, una llaga, o sea, el tejido erosionado, podemos llamar, tipo bache, ¿no? Entonces, existe ya un mal funcionamiento, existe ya daño del tejido venoso, del sistema venoso. Y hay factores, ¿no? Hay que analizarlos. Bien, hagamos conclusiones. Las úlceras varicosas son llagas. Son heridas, son lesiones. Aparecen en la piel de las piernas o miembros inferiores. Ahí aparece. En la piel sana aparecen claro. Antes presentaba la piel sana una superficie uniforme, continua y de pronto aparece una llaga. La herida, ¿no? A eso llamamos úlcera. Por su origen, venoso, varicoso, pues se entiende que es un problema del sistema circulatorio el que ocasionó esa úlcera. Se reconoce que tiene diferentes estadios de desarrollo o de variabilidad en cuanto a su extensión o en cuanto a su profundidad, porque llega hasta el hueso a veces. ¿eh? Puede presentarse entonces como un cráter superficial en la piel. O bien puede penetrar profundamente. Sí, va ahora dando. Va avanzando, va avanzando. No logramos cicatrizar aunque utilicemos varios recursos o múltiples. Los mejores, pero ¿qué pasó? No ha resultado. Porque se sigue presentando una penetración profunda hasta alcanzar los tejidos debajo de la piel. Alcanza el al músculo y llega a alcanzar, como mencionábamos, hasta el hueso. Bueno, las lesiones de este tipo se presentan en las piernas. ¿Sí? No todas son venosas o varicosas, aunque estas son las más frecuentes. Pero se son otras causas, ¿no? Pueden ser causas neurológicas, ¿no? O sea, los nervios. Traumática es un golpe. O sea, es múltiple la razón, pero como son las más abundantes, son las que estamos abordando, las que aparecen en las piernas. Y cuesta trabajo resolverlas si no se utiliza pues una buena fórmula. ¿no? Las úlceras implican pues impacto en mi vida, ¿no? en mi calidad de vida. O sea, motivo por el cual pueden causar autoexclusión social o sea ya no quiero ver a nadie no quiero socializar con nadie me retiro porque me da pena ¿no? que tenga yo pues una parte visible si es una mujer que es más común que tenga ahí la úlcera no que no quiere cerrar y que aparte drena puso líquido así ceroso espeso no y no no lo logra hay que ver las causas también, ¿no? Para que cuando hagamos la fórmula, pues nos quede bien, ¿no? Porque estamos contemplando las causas. Claro, vamos a evitarlas. Pero bien, algunas causas pues tienen que ver con una patología, con una enfermedad previa. Bueno, las úlceras varicosas o venosas se van a desarrollar cuando las venas de las piernas están funcionando mal, están funcionando anormalmente. O bien están dañadas por alguna causa que está provocando su funcionamiento anormal. Trastornos o enfermedades que hagan que la sangre deje de fluir normalmente por las venas. O se esté estancando en ellas. Esas son causas de úlceras venosas. Algunos de estos trastornos pueden reducir el normal fluir de la sangre. El normal fluir. El tránsito regular ¿no? de la sangre hace que se estanque, ¿no? Se va a estancar en las venas de las piernas. Eso puede ser una insuficiencia venosa crónica, puede ser la aparición de varices, puede ser un, una trombosis venosa profunda, o sea, cuando un co coágulo, o sea, un tapón o un trombo, igual, una masificación, una, una situación semisólida que se va creando, ¿no? Y que luego se desprende. Coágulo o trombo. Se forma entonces el coágulo o trombo dentro de la vena que impide, o sea, tapona, que impide el circular de la sangre. Generalmente, pues tiene que ver con la dieta, ¿no? Puede ser que se esté formando el trombo porque no se ha depurado la persona y su sangre es viscosa, o sea, es densa. Decimos como atole no está delgadita, que esté fluyendo así, regularmente, con agilidad por todo el sistema de vascularización, sino que va lento, va pesado, ¿no? Eso hace que si está viscosa la sangre, sea más fácil que se formen los coágulos. Pero además si hay residuos o material que está ahí, digamos, ensuciando o densificando la sangre, pues viene el trombo, viene el coágulo y se tapona. Ya no circula bien la sangre, usted deja de circular o a veces circula con deficiencia. Y pues la sangre igual que el agua, ¿no? Tiene agua. Busca salida. Si no puede para arriba como iba, transitando hacia el corazón, busca cómo escapar para aliviar la presión, ¿no? que se está generando. Que es lo que sucede pues que se infiltra, o sea, trata de pasar a través de los poros de las venas, ¿no? del tejido. Y lo logra, ¿no? Y entonces que aparece, sigue buscando salida y pues se hace un túnel, ¿no? Que se va ampliando. Sí, como una fístula es el túnel, ¿no? Esa perforación, ese conducto que se creó por sí mismo, por la necesidad de escape del líquido que no pudo seguir transitando. Pero pues esto se va haciendo más ancho, ¿no? Esta fístula se va haciendo. Este túnel se va haciendo más grande hasta que se vuelve como, un, como una cazuela, ¿no? Bueno, en pequeñito, ¿no? Y se sigue penetrando porque el tejido pues igual va echándose a perder porque no recibe el tejido entonces, porque ya se hinchó, ¿verdad? Se hincha. La parte afectada se va hinchada, entonces cuando está hinchado no recibe nutrientes el tejido. Se necrosa, se muere. Se va haciendo por eso el hueco. Se va horadando. Las venas, por ejemplo, tienen en su interior, sabemos, válvulas para evitar el retorno. Al cerrarse impiden que la sangre circulante se estanque. O sea, se retorne y se haga bolsudo. Ya no pueden proseguir. ¿Verdad? Nutrientes a, utilizando de vehículo la sangre, oxígeno, en dirección al corazón. Entonces hay un funcionamiento anormal de estas válvulas, o sea, hay una incompetencia de las válvulas y aparece en los casos de varices, o sea, la enfermedad venosa y de la insuficiencia venosa crónica que si no se resuelve. Condiciones que pueden llevar a, ¿qué? a la aparición de las úlceras venosas, por lo que explicábamos. La sangre se estanque en las venas, aumenta la presión dentro de la vena, se produce la congestión e hinchazón de la misma vena y el tejido circundante. Entonces provoca la pérdida de fuga de los, bueno, en este caso de los fluidos desde las venas y vasos sanguíneos hacia el tejido circundante. Cuando vemos enrojecido, es que la hemoglobina de los glóbulos, o sea, la hemoglobina de los glóbulos rojos. Se escapa, se fuga hacia ese espacio fuera de, de la vena, ¿no? Espacio extravascular. Produce qué? Esa coloración marrón rojiza que va a aparecer en la piel, con previo avisando, ¿no? Pero son. Esta coloración obedece a la hemoglobina que ya está trasminándose, ¿no? Está fugándose. Ya puede ser ver la piel enrojecida. Sí, porque es rojo. La hemoglobina. Bien, entonces la hinchazón de la zona. Si, si, si no hay tránsito de la sangre, entonces se inflama. ¿no? Esa presión interfiere o impide la nutrición normal de los tejidos. Son nutridos los tejidos por los capilares con oxígeno y otros nutrientes, re, recordemos, ¿no? Los tejidos son dañados, son mortificados como consecuencia de la falta de oxígeno y nutrientes y también por la presión a la que se hayan expuesto. Así es como aparece la úlcera venosa. Es un signo de daño. Es un signo de que se está disolviendo. Parte del tejido necrosado se está perdiendo. Entonces la piel que rodea la úlcera no está recibiendo tampoco oxígeno, ni está recibiendo la vascularización normal que debería. Así es como la piel empieza a perder vitalidad y se va haciendo más grande. La lastimadura de la úlcera, que no va a cicatrizar porque hay escasa vascularización y aporte de oxígeno, ¿no? Se dan las circunstancias y las condiciones para que cicatrice, entonces intentamos varias cosas, ¿no? varios recursos y seguimos igual. Hay que ver los síntomas para reconocer, ¿no? Cuando es... Úlcera venosa. Al principio puede aparecer una mancha roja en la piel. Todavía no hay daño. Luego evoluciona y se ve como un raspón o una ampolla reventada. O sea, ya logró salir ¿no? el líquido. pues hace una ampolla como un globito y luego se revienta ya. Pasamos por las demás etapas, ¿no? Pero ya en ese momento yo siento dolor, siento picazón, siento ardor en la zona. Cambios en la sensibilidad, puedo sentir calor o frío. Cambios en la consistencia, consistencia normal de la piel y el tejido, se endurecen. Quiero decir que ya la irrigación está mal, ¿no? que la úlcera va a seguir progresando, o sea, va a seguir creciendo, pues en deprimento de mi salud. Bueno, estos cambios se aprecian mejor en comparación con partes zonas de la piel, o sea, ya se distingue. Aparece un cráter superficial en la piel, muchas veces de forma redonda, o tal puede ser irregular también, y su profundidad puede ser variable según cada caso, según su nivel de evolución. O sea, ya es visible la úlcera a simple vista. La capa más externa o superficie de la piel ya se ha dañado, ha perdido su grosor, pues ha necrosado, se ha muerto el tejido. Entonces va a descamarse y nos deja ver así los tejidos más profundos se sea, capas más profundas de la piel y hasta músculos. A veces les digo que en estadios más avanzados, situación bastante grave, pues, hay, pues, alcance hasta el hueso. Veamos algunos casos, ¿no? Si la causa de la úlcera venosa es la insuficiencia venosa crónica, o sea, mala circulación, vamos a decirlo así, abreviando, las piernas se van a ver hinchadas. La piel endurecida y de color marrón rojizo. Le explicamos por qué. Hemoglobina que se fuga, ¿no? Ya en este estadio se dice que estamos en una condición llamada dermatitis por estasis venosa. O sea, porque no transitó la sangre. Estoy hinchado. Entonces por eso sientes el picazón, ¿no? Como hormigueo. Además las úlceras pueden ser bastante dolorosas. ¿eh? Hay que estar muy atento a que no nos ocurra. Ahora, como está expuesta a la piel, digamos, al medio ambiente, pues se puede infectar, o se puede llegar una bacteria oportunista y acantonarse ahí, en los tejidos alrededor de la úlcera venosa o en la misma úlcera. Ya cuando se infecta, que es lo que tenemos que evitar. Por eso es que desde un principio hay que atendernos, ¿no? porque si no, mientras más se expone al ambiente, o sea, la parte de la fuera del organismo, digamos, pues, ¿Qué va a suceder? Pues bastantes microbios, ¿no? Están ahí de oportunistas y pueden infectarnos terriblemente, ¿no? Y se va a ver de color rojo, caliente al tacto, hinchada y sensible. Pueden supurar los, las úlceras, ¿no? Ya con infección pueden supurar pus y fluidos. Sobre todo si la infección está involucrado, involucrando a tejidos debajo de la piel. Como los músculos, ya cuando está a nivel músculo, se va horadando, horadando, horadando. Y ya cuando llega al músculo, ya lo sabemos porque ya empieza la supuración, el líquido que está escurriendo. Sí, porque las uñas son propensas a infectarse. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces acerca de cómo utilizar nuestros recursos, ¿no? Las plantas medicinales. Siempre es bueno, ¿no? Hacer un resumen acerca de cuáles son síntomas y signos, que es como nos guiamos nosotros. Porque, pues, las plantas tienen esa clasificación desde tiempos muy remotos. La medicina es ancestral. Cuando llegó la conquista hace 500 años. Nuestra medicina era muy avanzada, así lo menciona Cortés en sus escritos, ¿no? Que no mandaran médicos de España, porque los de aquí eran muy buenos. Le tocó, ¿verdad? Ser paciente de esos médicos, pues tan sabios, ¿no? Que nos eran esta medicina herbolaria tan avanzada. Bien, pero ¿cómo funciona? Pues que nosotros en herbolaria nos manejamos por síntomas por signos, porque de esa manera podemos elaborar las fórmulas magistrales, de acuerdo a las acciones terapéuticas, que conectan directamente con un, una referencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso que estamos mencionando, una herida abierta, es lo que aparece, la úlcera, ¿no? Que no cicatriza. Bueno, tenemos una acción terapéutica, o sea, Reconocemos las plantas porque así están clasificadas, que son estípticas, acción terapéutica estíptica. ¿Qué significa? Pues significa que esa planta, con esa acción terapéutica, va a cerrar, va a astringir la úlcera, porque es como una laguna, ¿no? La tiene que cerrar. No se puede coser, ¿no? Es una llaga, es un cráter, no se puede coser. O sea, digamos con hilo, ¿no? Quirúrgico, ¿no? Lo que hay que hacer, queda fruncido, ¿va? Entonces tenemos que utilizar esta acción terapéutica para que vaya astringiendo, se vaya cerrando por sí mismo con el tejido, encogiéndose poco a poco, y luego que cicatrice ya cuando esté unido. También que otra cosa, la piel es seca, ¿no? En la úlcera, es escamosa. Hay hay irritación ¿no? alrededor de la herida. Está todo irritado, enrojecido. Escamosa porque se va... La piel que se va muriendo, que no recibe irrigación, ni nutrientes, ni oxígeno, pues se vuelve a escama, se reseca todo. Utilizamos entonces plantas vulnerarias. Acción terapéutica vulneraria. Yo leo esto y de inmediato agrego a mi fórmula. Yo entiendo esto, tengo el conocimiento y entonces... Pongo una planta vulneraria, que quiere decir que atiende heridas. Hay enrojecimiento e inflamación alrededor de la herida, ya entendí. Hay mala circulación. Tengo que tonificar el sistema venoso porque de por sí está atrofiado. Entonces tengo que utilizar tónicos venosos. Y así voy elaborando mi fórmula magistral en base a síntomas y signos. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando hay picazón en la piel? Bueno, yo tengo que sospechar que una infección se avecina y tengo que utilizar plantas antisépticas. O sea, que se le infecte, ¿verdad? Esa parte a la persona. Hay descarga de líquido o pus en la herida. Bueno, que sí que ya está llegando al músculo y que si no me pongo en acción pronta, va a llegar hasta el hueso y ahí va a ser una complicación tremenda. Entonces utilizo mis plantas que... Se llaman capilotropas o capilarotropas, significa que va a reparar tejidos para que pueda llegar ya la oxigenación, pueda llegar a los nutrientes y pueda repararse el tejido, o sea, va a ser un regenerador celular. Así es como se hace, ¿no? Pero tenemos que conocer el padecimiento. Conectamos con síntomas y signos, es diferente a la otra medicina, en donde con diagnóstico se busca en su librito se dice cuáles farmacéuticos ofrecen algo y así se elige, ¿no? una fórmula preconcebida por la industria. Aquí no se va ajustando directamente al padecimiento o a síntomas, cuadro de síntomas del paciente para que sea una ropa a la medida, ¿no? Quede perfecto, quede lo mejor posible. ¿Qué va a sentir la persona? Va a sentir escalofríos, fiebre, malestar general, ¿no? Ya la infección ya avanzó. Entonces tengo que utilizar mis plantas antitérmicas para que oh, no lo hago pronto, pues la persona puede no controlar su fiebre y se complican malas cosas. Bueno, todo esto es importante, ¿no? Y hacerlo, vean cómo es que se hacen las fórmulas, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en una fórmula? Pues porque va directamente a lo que sientes, a lo que percibes a lo que se te ve, y así es como se atiende. Como un todo, ¿no? Si aquí nos estamos fijando, tenemos un sistema venoso comprometido, tenemos la piel afectada, tenemos una infección probable, o que ahí viene, ¿no? ¿Qué plantas podemos utilizar que tengan la mayoría de estas acciones terapéuticas que estoy mencionando? Bueno, varias, qué bueno, ¿no? Excelente que tengo múltiples plantas, o sea, el arsenal terapéutico está. Bastante bien. Pero aparte se hacen combinaciones, ¿no? Que ya vienen de antaño, ¿no? Porque esta medicina es ancestral, algunas etnias o pueblos originarios, pues ya tienen su fórmula, ¿no? Que desde siempre se ha comercializado. Juntan sus plantas como una ayuda extra a sus actividades agrícolas. No hay que sembrar eso, pero juntan sus plantas y las preparan y hacen lo que llamamos compuestos, que quiere decir. Como una ensalada de plantas, de varias, pero todas con un solo propósito. Así del teamusco. Teamusco tiene varias plantas, pero son todas esas plantas para las úlceras, para las imperfe imperfecciones de la piel. Y bueno, tiene más atributos, pero estamos centrándonos en que se nos ofrece ahorita, ocupar, ¿verdad? El de las úlceras con teamusco. Una combinación ancestral excelente, muy reconocida. Bueno, el paso del tiempo lo dice todo, ¿no? Cientos de años de utilizarse. Bueno, no he visto en otras plataformas que un medicamento dure más de 10 años. A veces nos queda la añoranza, ¿no? De que se llamaba así, pero ya no existe, porque es lo retirar. Alguna razón no buena, ¿verdad? Bueno. Está con otro sirve que nos platique más adelante, te escuchamos. Te agradezco la invitación, maestro. Y sí, el té a musgo es un compuesto vegetal, una mezcla de plantas diseñada para poder regenerar el cuerpo. Y además de regenerar, vamos a lograr, vamos a estimular a que tenga un correcto funcionamiento. No nada más es regenerar esa zona afectada, sino asegurarnos que esa zona que estamos regenerando trabaje ya de de manera correcta por ejemplo una vena una arteria que no estaba haciendo circular la sangre bueno hay que desinflamarla por supuesto pero también hay que darle tono hay que darle fuerza para que siga haciendo su trabajo y no caiga de nuevo, en ese mal funcionamiento no regrese el padecimiento, la enfermedad. Entonces, en este compuesto T a musgo, vamos a encontrar plantas desinflamantes, cicatrizantes, regeneradoras. Plantas que necesitamos para atender ya una herida, una úlcera, una quemadura también, bueno, algún golpe o una inflamación orgánica. Puede ser ya una gastritis, una colitis, inflamación de los riñones o problemas con el hígado. Quiere decir que este compuesto vegetal actúa a nivel general en todo el cuerpo. No nada más vamos a aprovecharlo para la piel, también aquí vemos problemas digestivos. Entonces, cuando se presente un problema de úlcera en la piel, podemos utilizar el teamusgo. También úlceras internas, úlceras pépticas. Lesiones que cuando nosotros nos damos cuenta, acudimos al baño, se observan restos de sangre en el papel higiénico, por ejemplo, al momento de orinar también, hay personas que orinan con sangre por alguna infección, al momento de toser aparece la flema con sangre. Bueno, son lesiones que presentamos en el cuerpo y que ocupan cicatrizar, ocupan regenerar, entonces utilizamos el té a musgo. Ahora, tiene muchas otras actividades por la gran mezcla de plantas que nos ofrece el teamusgo. Bueno, es, una, es un compuesto vegetal para regular al sistema digestivo por completo. En aquellas personas que siempre tienen el molesto reflujo, el ardor, la inflamación en el abdomen, mucho estreñimiento que es insoportable, mucho gas intestinal que resulta incómodo, vergonzoso. Cólicos, dolores, espasmos, toda la molestia que acompaña a una digestión lenta, tortuosa. Bueno, hay que tomar té a musgo y nos olvidamos ya de esas dispepsias, colitis, gastritis y ayudamos además a depurar, por ejemplo, el hígado, la vesícula biliar, órganos muy importantes. Vamos a ayudar a que estos se desinflamen, se limpien, que no tengamos esa boca amarga porque es uno de los síntomas. La boca amarga, la persona muy iracunda, corajuda, esa persona que de todo se está enojando, de todo se molesta, hay que depurarle el hígado, lo hacemos con teamusgo, y bueno, además depuramos también la sangre, hay que liberar al torrente sanguíneo del exceso de colesterol, de triglicéridos. Usted se da cuenta porque aparte de que la circulación es muy lenta, el paciente va a presentar mareos, ¿verdad? Siempre se marea o la persona siempre tiene sueño, mucho cansancio, mucha apatía. Bueno, todo eso puede ser síntoma de que las grasas están muy elevadas y tenemos que ya depurar la sangre. Y es importante, esto ayuda bastante a prevenir la aparición de un porque la sangre ya logra avanzar, circula sin mayor problema y de esta manera la sangre no se estanca, no busca ese punto de fuga, no genera la úlcera. Tenemos que tener para eso la sangre bien limpia, que fluya sin problema, que circule. Lo vamos a lograr de manera muy efectiva con el té a musgo. Ahora, también retira las molestias, aquí hablamos del sistema digestivo, de la circulación, pero también retira las molestias de la mujer que presenta una regla muy dolorosa, muy abundante, muy irregular. Debido a esto ya inicia con anemia. Al igual, el té a musgo nos puede ayudar a tonificar la matriz, a regular la menstruación, eliminar los cólicos y combatir la anemia, porque también contiene plantas excelentes para la nutrición de la sangre para que la sangre tenga así su conteo de elementos a, en su rango normal y que la persona ya no se sienta cansada no se vea pálida no aparezca el dolor de cabeza toda esa persona que está ya muy decaída muy ojerosa bueno hay que checar la calidad de la sangre hay que prevenir la falta de algunos nutrientes y bueno y si observamos que la sangre es de mala calidad que no está circulando como debe de circular vamos Vamos a tomar el teamusgo y de esta manera también atender ya de paso problemas de varices, problemas de hemorroides, problemas de los pies. Muy hinchados, ya por la tarde la persona tiene que llegar a casa a retirarse el calzado, a retirarse los zapatos, las botas, porque ya su pie no cabe en el calzado, no cabe en los zapatos. Hay que ayudarle tanto a la circulación como a las vías urinarias, a los riñones. El té musgo es coadyuvante para estos sistemas, para atender vías urinarias, para atender circulación. Ya lo vimos: digestión, la calidad de la piel, la calidad de la sangre, excelente compuesto del que estamos hablando el día de hoy, el té a musgo Rodrigo. Bien, más al corte, regresamos. Continuamos, ya estamos aquí listos para hacer sus fórmulas, para elaborarlas. Esto nos ayuda bastante que nos proporcione cuando solicite usted su fórmula, claro. Nos proporcione un correo electrónico para que de esta manera una vez elaborada la fórmula, se mande rápido. Así usted inicia también a tiempo un tratamiento. Nosotros elaboramos una fórmula, claro, en el transcurso de cada programa. De acuerdo al tema, de acuerdo también a la planta que se esté utilizando, ¿verdad? Se está mencionando, se está describiendo. Decimos en la pasarela de las plantas. Bueno, de acuerdo a esa planta y de acuerdo al padecimiento, organizamos la elaboración de una fórmula. Esa la colocamos, una vez elaborada, la colocamos ahí en nuestra página. Ahí puede usted tenerla disponible. O puede reenviar a alguien que necesite alguna fórmula y que usted considere que estaría bien que se le enviara para que utilizara tratamiento herbal si intentó todo, no logra resultados. O bien puede adquirir para usted o para los suyos, para sus cercanos, la fórmula directamente en la tienda en línea. Por ahí se puede, por la página. Así llevaría, llegaría su fórmula, o sea, sus productos, sus plantas, sus suplementos, directamente hasta las puertas de su hogar. Con la ventaja de que el envío, el flete, no cuesta, se puede aprovechar para iniciar de una vez un tratamiento sin esperar más. La página entonces para que la visite anotamos www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. Le recuerdo que puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel. O para comunicarse a través de Facebook es el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. Bien, hay repetición de este programa. ¿eh? Puedes escucharlo a las nueve de la noche. ¿Sí? Por internet. Anotamos la página www.radiolavozdelangeletusalud.mx. Www mx Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores: Centro de Asesoría Herbolaria en Avenida, esta es ciudad de México, en Avenida México, Tenochtitlán. Antes Puente de Alvarado. En el número 42, segundo piso, despacho 204, coloría tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos y a dos o tres calles de Metro y de algo Metro de Revolución. Anotamos teléfonos: 55 57 03 0943. 55 57 03 0943. Línea de ayuda herbolaria. La línea de ayuda herbolaria es cuando uno puede salir de casa y tiene que hablar vía telefónica para que le hagan su fórmula, para que se le elaboren.

Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Para mayor referencia, a un costado de Papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. El teléfono, lo anotamos para más informes. 55 17 10 54 75. 55 17 10 54 75. Recuerde. Calle Glorieta de Colón número 12. Esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colón Evolución y el teléfono otra vez. 55 17 10 54 75. 55 17 10 54 75. Cambio de domicilio. En Tlanepantla, Centro de Asesoría El Volar y en Tlalnepantla, Estado de México, una única sucursal calle Zahuatlán número 224... primer piso en Tlalnepantla... a media cuadra de mercado Filberto Gómez... entre Río Lerma y Emilio Carranza... y a una cuadra de Bodega Horrera... anotamos teléfono 55 55 65 72 47... 55 55 65 72 47... tiene en Cuautitlán... Estado de México, Coaxitlán, de Roberto Rubio. Ubicación en Mariana Escobeda, número 209. Mariana Escobeda, número 209, Colonia El Huerto. que a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de la tren suburbana, estación Coaxitlán. Bueno, teléfono para informes. 55-58-72-31-10. 55-58-72-31-10. Bien, son... Los datos de nuestros patrocinadores. Ahora pues vamos a elaborar la fórmula. Es para úlceras, ¿no? Puede ser cualquier úlcera, ¿no? Pero estamos enfocando para describir bien las que salen afuera en la piel. Se llaman úlceras venosas o varicosas. Son llagas, heridas o lesiones que aparecen en la piel de las piernas o miembros inferiores. Al principio puede aparecer una mancha roja en la piel. Todavía no hay daño. Luego evoluciona y se ve como un raspón o ampolla reventada. En esas etapas se puede sentir ya dolor, picazón, ardor en la zona. Cambios de sensibilidad como calor frío. Y cambios en la consistencia normal de la piel. Y el, tequido, el tejido que puede sentirse, pues, duro o firme. Puede supurar pus y fluidos a través de la llaga, ¿no? de la herida, de la lesión. Bueno, entonces la fórmula consiste en plantas: ortiga delgada, tormentilla, meliloto, parra, paraca, a Ortiga delgada, tormentilla, meliloto, parra, paraca, a musgo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que estarla tomando como agua de uso, hay que apartar un poco para compresas, ¿no? Me hacer un trapo con el té caliente, no mucho. Y colocarlo 10-15 minutos y luego, que no quede humedad, ventilamos, ¿no? O utilizamos licopodio que tiene propiedad secante, agreguen licopodio. Ese se espolvorea, ¿verdad? Como con un salero para que vaya secando, secando, que no esté humedecida siempre la lesión, la úlcera. Bueno, entonces cápsulas sangregado, epilobio, sábila y olivo, chicalote, nuevamente sangregado, epilobio, sábila y olivo, chicalote. De esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Son cápsulas suplementos. Bien, el suplemento adicional que coadyuva con la fórmula y también es para el sistema inmune. Es el elixir que contiene melipona y equisandra. Melipona y equisandra. La clave es 40-30. Clave 40-30. No se lo olvide. Bueno, se toma una cucharada sopera del producto. A levantarse y otra cucharada sopera. Antes de acostarse diariamente. Esa es la fórmula completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría volar a las personas que nos llamen vía telefónica. Así es de que vamos a iniciar a darles atención, a hacerles sus fórmulas de una buena vez. Iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Muy buenos días. Buenos maestro, días. Soy la señora Rosalba Domenech. Bien, Rosalba, adelante, te escucho. Doctor, este, antes que nada, infinitas bendiciones. Estoy muy agradecida. Qué amable. Eh, con Dios, Muchísimas con gracias. usted, con su equipo Le salvaron gentil. la vida a su sobrina Incluyó mucho su fórmula Y ahorita nuevamente la fórmula es para ella Yo llamé en diciembre ¿Sí? este, Recuérdame eso, su edad Su edad, 29 años 29, ¿cuánto pesa? 48 kilos 48, ¿y su estatura? 1.56, me refiere bueno. que, eh, que disminuyó 6 centímetros De septiembre para acá ¿Qué disminuyó? Recuérdame la su, su tamaño, porque ella medía unos sesenta y tantos. Y en diciembre sí. ella se presentó, bueno, de septiembre a diciembre estuvo muy mal de CUSI. ¿Tiene? ¿mal de CUSI? cusi. Sí, tiene antecedentes sí. de CUSI desde hace más o menos diez años. Mucho, en ¿no? En diciembre se tuvo COVID y ha presentado Aposto. también problemas en trombosis. Eh, gracias a Dios y a la fórmula que usted nos dio en diciembre, Maestro, salió adelante. Sí las evacuaciones de tener aprox aproximadamente 15 evacuaciones diarias y ahorita sí. ya no tiene ya no presenta evacuaciones ya se va uh -huh. a recuperar sí entonces ahorita el problema es este que desde septiembre que empezó sí. con el cuadro crítico no menstrua. no menstrua? no menstrua de septiembre a la fecha eh, sí. tiene una calvicie agresiva de hecho ya tuvo que irse a comprar pelucas sí eh, presenta mala circulación con edema en piernas y manos y a veces acude a terapia de sanguijuelas sí. sí La edema lo tiene en pies y manos no en piernas y manos piernas sí qué Ajá. más y este tarde, en esta semana ha estado presentando dolor muy fuerte en su sistema musculoesquelético y en las articulaciones sí. yo digo que por secuela precisamente del choque hipovolémico que, que presentó el año pasado que, que estuvo a, Casi cuatro veces presentó, estuvo a punto de presentar choque hipovolémico. Sí, te entiendo. ¿Qué más? Eh, y que han cogido mucho, entonces es, es todo eso, doctor. Bueno. Si me incluye, por favor, Elixir, se lo agradeceré. Con gusto, con gusto. Bueno, vamos a hacer la fórmula. Ahora sí, Estoy escogiendo mi planta. La que va a servir de eje es Goron Goro. Esa es la que va a servir de eje. Entonces, esa. La ponemos de una vez anotada. Y luego seguimos. Utilizamos hierba del pollo. Utilizamos pingüica fruto. Voy a utilizar carabea. Vamos bien, vamos bien. Voy a utilizar en la fórmula un sobre de levadura de cerveza. Luego voy a utilizar líquen lechuga. Una más. Voy a utilizar betabel. Raíz. Ahora sí. Qué bien me describiste el padecimiento. Me alegro. Bueno, entonces sería gorongoro. Hierba del pollo. Pingüica fruto. Alcarabea. Levadura de cerveza. Líquen lechuga. Y betabel raíz. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. La toma como agua de uso. Si se le espanta el apetito, lo toma después de comer. Está delgada. Bueno, ahora sí. Utilizamos jalea real con vitamina B1. Gelatina natural. También. Manungay también lo agregamos. Espirulina. Fue así. Jalea real con vitamina B1. Gelatina natural. Esto es en cápsula. ¿eh? Manungay. Repito otra vez. Manungay. Espirulina. Bueno, una cápsula de cada una. Se toman antes de cada alimento. Ah, me pidió un, un elixir, ¿no? Vamos a utilizar el elixir que es el biodiente de león, que es raíz de diente de león. Ese toma una cucharada. No, ese trae su recipiente, su vasito. Un vasito dosificado al levantarse y luego antes de acostarse nuevamente se toma otro. Y esa es la fórmula ya completa. Me dio gusto atenderte. Continuamos atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, buenos, buenos días, días, profesor. Gracias por atender con, mi llamada. Ana con con María Hernández, por favor. Ana María Hernández. No, María Hernández, nada más. Nada más. Sí. Bueno. A tus órdenes, adelante, te escucho. Muchas gracias. Es para, para mí, tengo diabetes. A ver, pero dame tus datos de una vez. Ah, sí. Mira, 1,58. Sí. Y peso 59 kilos. Sí. ¿Y ¿Edad? 65 años. 65. ¿Y qué te sucede? ¿Qué tienes? Mire, tengo muchas, muchas, muchas enfermedades. Pues empieza con las tres principales. Sí, diabetes. Sí. Hipotiroidismo. Sí. Y hernias en la columna lumbar. Sí, la lumbares... osteoporosis es... también me dijeron. Osteoporosis también. Sí. ¿Qué y más? También desgaste de cartílago. Sí. De las rodillas me duelen mucho. Sí. Y este mucho estreñimiento. Me inflamo de mi vientre, tengo degeneración macular. Sí. ¿Qué más? Y este, pues sí, eso sería todo. Bueno, hipotiroidismo. Sí, sí, ya lo noté. Ajá, gracias. Sí, inflamación macular. Sí, degeneración macular. Sí, problemas con tu vista. Sí, problemas, Puebo poco. Sí, bueno, vamos a hacer la fórmula entonces. Vamos anotando. Raíz de China. guásima también. Lágrimas de San Pedro. Salsa hoja. Chaparro amargoso, sí. Necesito otra más. La contra Buenísima. Bueno, para este caso. ¿eh? Raíz de China. Guasima. Lágrimas de San Pedro. Salsa hoja. Chaparro amargoso. Contra hierba. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Recuerda, antes de cada alimento. Vamos a continuar con suplementos. Utilizamos borraja con prímula. Utilizamos chía. Pensamiento también. Epa con vitamina E. Entonces fue borraja con prímula. Chía. Pensamiento, EPA con vitamina E. Bueno, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Si no, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer, maestro. Me despido con una frase de Chonda Rimes. Las cosas se consiguen trabajando duro. Es el trabajo lo que genera cambios. Hasta luego que esté muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud, el Ángel de tu Salud, el Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.